Yo no escucho nada, no tengo ni audio. La transmisión en vivo es, ¿eh? No escucho nada. ¿Se escucha? Aje mo pada leyin mi aje olokun aje ti sagaze we aje ti somo di baba aje wole aje ti segbon daburo aje anamanaye anagbalagba o si lo si lo aje aje olosa o aje mana mi ore re se namo tetede Babalawo aje lo di ba fa aje o aje olosa o ijo ta je ti pole orugo a pole aye e bo ni eni ko se aje o aje ti gbe bo bi o si se bo aje o aje bi ni ti ti su o aje wole bi aje wa de ni aye aje o ni bi aje ka ri le iwa olori sun tetede o aje o aje ka ri le mi bayi ko wa lori sun aje ka ri le mi ko wa lori kale nbe tetede aje o lokun tetede o aje nitori pe awaye ma sise la kefa awo lu meji ala pe su odara tetede o ola ni ilo to ta pe yin ya mi aje aje wole mi eni nitori kini bo se pe yin aje o lokun mo ni nitori aje ni aje o aje o lo sa o eni lo didi ni won mo gbaje temi fun mi wa
Buenas tardes a todas y todos. Voy a comenzar. ¿Ustedes creen que existe una vulneración de nuestros derechos como religión afroamerindia? Agó. Mi nombre es Lorena Gisela Badaraco. Soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Públicas y diplomatura en Derechos Humanos. Y apetebí olokunyemi de la milenaria cultura Ifá Orillá, en Olobela Lemi, institución religiosa afro en Argentina, miembro fundacional de la Asociación Civil Ifaba, responsable activa del Movimiento de Mujeres Líderes de Aquesanoru. Les doy la bienvenida a este primer encuentro interreligioso denominado Mujeres Líderes de los Cuatro Puntos. El objetivo de esta iniciativa es reunir a las comunidades religiosas para que a través del diálogo podamos encontrar puntos de coincidencia que logren formar una verdadera integración multiplural. Será un espacio creativo de paz, de encuentro, de respuestas y de acciones concretas para llevar adelante diversos aspectos culturales, religiosos, que hoy en día aún no tienen réplica. Como por ejemplo, justificar la violencia a través de la fe, utilizar el diálogo sano para construir, mujeres líderes religiosas y la pandemia, la historia de la mujer religiosa, derecho de culto religioso. Estos son algunos de los temas que se tratarán en estos encuentros. Es muy importante conocer las diferencias a fin de construir una unidad y una sociedad de paz que eliminen la ignorancia e intolerancia religiosa y se acepte el diálogo interreligioso como un intercambio de dones y un enriquecimiento social. Quiero hacer hincapié en que en toda religión podemos ver tres elementos que la caracterizan como tal. Uno es el sujeto, es el ser religioso. El otro es el objeto, lo trascendente, que en el contexto monoteísta nosotros podríamos decir que es Olodumare, Dios. Y como último, la relación entre ambos y cómo se dispone esa relación. Esta es una constante que se ve en todas las religiones de alguna manera y que se van dando esas interacciones. Entonces, es a partir de esta constante es que queremos construir nosotras, afro, y las comunidades de otros credos,
para promover el conocimiento mutuo, la cooperación por la justicia, el bien común, el desarrollo y la paz de toda la humanidad. Este es nuestro gran desafío hoy. Es por eso que en este primer encuentro de mujeres líderes de los cuatro puntos, voy a presentar un video que contiene un mensaje. El mensaje lo realizó Jimena Rojas, Jimena Rosas, de la institución religiosa afro en Argentina, Olovela Lemi. Ahora unos minutitos que comparto el video. ¿Cómo se escucha? Bárbaro, sí. Genial. Gracias por estar, veo muchas caras. Está tardando un poquito el video. Pero bueno, mientras el video... Mientras el video se va abriendo, voy a seguir agradeciendo... Quiero agradecer el apoyo y acompañamiento de la directora de culto del municipio de Lomas de Zamora, la señora Sandra Bartolini, yo lo tenía como Sandra Bartolini, disculpe, y solicitarle que nos brinde unas palabras, así que tiene el micrófono a disposición. Bueno, buenas tardes, muy amables, muchas gracias por haberme invitado. Soy licenciada en Ciencia Política, y desde enero de este año, el intendente Martín Insaurralde me encomendó la tarea de gestionar la Dirección Municipal de Culto de Lomas de Zamora, que tiene ya más de 8 años de existencia. Yo lamento si en el tiempo que me precedió, ustedes no pudieron dar contacto con el director anterior. Espero que este punto de inicio que arrancamos entre todas hoy, y todos, porque veo también que hay acompañamientos masculinos, sea un ida y vuelta de larga data, fructífero para ambas partes. Me pareció súper interesante el hecho de hacer interreligiosa la convocatoria. Por otro lado, entiendo que en más de una ocasión el desconocimiento lleva al prejuicio y tal vez empezar a activar todo lo que es posturas o posiciones de conferencias, charlas, actividades, eventos, jornadas en conjunto hace que todos vayamos por ahí tal vez corriendo esas barreras que nos impiden encontrarnos, porque seguramente hay muchos más puntos de coincidencia que de diferencia en todo lo que hoy ustedes pensaron como temario. Así que, en principio, más allá de una situación de me conozcan a mí personalmente, me gustaría que conozcan a parte de mi equipo que ya está conectado, están viendo por ahí entre las participantes a la señora Gladys del Campo, que es una de las responsables administrativas también de la dirección, y otra de las que estaban por ingresar, supongo yo, es la doctora Anabela Pañar, que es la asesora letrada. Hay un único muchacho en el equipo, que es Alessio Cosentino, y que la verdad es que no le avisamos, lo dejamos discriminadamente afuera. Fue un error de parte nuestra, que ahora estábamos tratando de subsanar en el mientras tanto. Pero sepan que cuando contactan con cualquiera de ellos, lo están haciendo conmigo, así como cuando hablan conmigo, de alguna manera yo estoy representando a la figura del intendente Martín Insaurralde. Yo creo que, no sé si saben, es política de Estado local el empoderamiento de las mujeres, géneros y disidencias, así que aún desde la dirección de culto, que podría parecer no tocar las políticas públicas, que los derechos
que estas minorías llevan adelante, muy lejos de todo eso, nosotros estamos y acompañamos con una mirada tal vez diferente, aportando como todo algo al debate que seguramente nos va a enriquecer y nos va a hacer crecer. Así que, en principio, para mí todo lo que tenga que ver con empoderamiento de la mujer, reconocimiento del lugar que se le ha asignado en la historia de la humanidad, no solo como creadora de vida, sino como proyectora de sueños, de esperanzas, de situaciones propias, individuales, como en sí misma, ahí nos van a encontrar a la gestión y a mí en particular y a todo mi equipo como colectivo. Así que les agradezco, no tengo mucho más para decirles, creo que esta es la oportunidad para empezar a conocernos. Quedo a disposición por los canales institucionales, siempre es más prolijo para ustedes y para mí, pero de a poco vamos a ir circulando otras vías de comunicación que nos acerquen con una dinámica un poco más cotidiana. En principio, saludar a todas aquellas que quieran contactar con nuestras redes, las encuentran en todo lo que son redes propias de la dirección de culto, tenemos un Facebook, tenemos Instagram, tenemos también Twitter, y hay un mail específico de la dirección al cual siempre se pueden dirigir, desde ya, como hizo Lorena, llevar cualquier propuesta que tengan hasta la mesa de entrada del municipio, que funciona de manera presencial aún en estos días de pandemia, hace que a nosotros nos lleguen todas las inquietudes. Así que somos bastante celéricos para responder, y es, por otro lado, una premisa de nuestra parte, abrir la posibilidad del diálogo interreligioso, así que donde nos convoquen, ahí estaremos. Un gustazo, y nos quedamos ahí predispuestas a, como auditorio, como una más del auditorio, a ver qué es lo que tienen para entregarnos. Muchas gracias, directora. La verdad que hay hermanas de religión que trataron de comunicarse y contactarse con usted y no tuvieron la oportunidad, así que esperemos que a partir de este encuentro ellas tengan la posibilidad y puedan acercarse y tener unas reuniones con usted para proyectar otros tipos de actividades. Así que muchas gracias. Así que ya pude abrir el video. Ahí pongo el videito y se los muestro. Hola, igualdad, sociedad, por derecho, ciudad, dependiente, su clase, mujer, hombre, raza, o religión. El mismo, operaciones, frente a las mismas situaciones, estadio, igualdad, la sociedad, igualdad, sociedad. Qué lástima, hay mucha... mujeres, cuatro puntos del mundo, queremos continuar la formación social, cada espacio donde encontrarnos. Gracias. Gracias a Jimena por este hermoso mensaje de apertura para este primer encuentro. No sé si se pudo
escuchar bien, si no después lo voy a subir a YouTube de Mujeres Líderes de Quezón Orún para que pueda compartirse en las redes sociales. Así que, siguiendo con la temática y ya en esa estancia, le quiero dar la bienvenida a la primer disertante. Ella es una gran mujer, docente en capacitación pedagógica y formación general, diplomada en organización de la sociedad civil y políticas públicas, coordinadora general nacional de las religiones de la AEBA, Asamblea Espiritual de los Bajáis de Argentina, secretaria de la Mesa Interreligiosa Provincial de San Juan. Con nosotras, Graciela Báez Páez, quien a partir de este momento toma la palabra. Bienvenida, Graciela. Buenas tardes, con muchas dificultades para estar con todos ustedes y realmente estoy emocionada. Que acá se como que se corta mucho la conexión de internet, así que me ha costado muchísimo, me he trasladado de una oficina a otra. Bueno, y decirles que agradezco a Lorena Badaracó por haberme contactado y también el agradecimiento a los auspiciantes del programa Radial, CONACE, aquellos que respaldan el camino que es el interés general, cultural y religioso, también a Axel Argentina Brasil, difusora internacional. Me parece que se le cortó a Graciela. Bueno, ahora cuando entre nuevamente... No me entonces, quisiera... ¿Estás ahí, Graciela? Sí, quiero agradecer. Sí, sí, porque se te cortó, no te escuchamos. Sí. Está dando la... Mi conexión es en... ¿Me escucha ahí? ¿Hola? 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 No, no se te escucha, no se te escucha, Graciela. ¿Hola? No sé dónde ponerme ya para tener como ahí también. Pero es que estoy acá en el hierro. ¿Estás ahí, Graciela? Si no, salí, vuelve a entrar y yo mientras presento a la otra disertante. Bueno, vamos a seguir hasta que Graciela se acomode. Bueno, siguiendo con la interacción del diálogo y a partir de este momento le daré la palabra a otra mujer que trabaja constantemente sin descansar. Ella es socioterapeuta en adicciones, embajadora de la paz, UPF Argentina, Universal Peace Federation, misionera de la paz por el movimiento de acción interreligioso, intercultural, multiétnico y exosocial. Cofundadora de Damas en Diálogo Interreligioso, relacionista pública de la Iglesia Scientology. Con ustedes,
Susana Segovia Jaquet. Toma la palabra. Bienvenida, Susana. Buenas tardes a todos. Gracias, Lorena. Mientras hago la presentación y los agradecimientos, te pido que mires tu chat, así me bajas los videos, porque no me pude contactar a la PC. Así que me amparo en vos para que me pases los videos. Y bueno, primero quiero felicitar a Tonace. Lorena y su marido hacen un trabajo terrible. Yo me acuerdo que alguna vez fui hasta Caseros, que es el lugar donde yo nací, y están ellos afincados allí, y pasamos un grato momento que no se terminaba jamás, y parecían 2 segundos porque teníamos mucho para decir, y siempre lamentando que estén tan lejos físicamente. Mirá vos cómo hoy esta situación de crisis hace que las distancias no tengan sentido. Podemos atravesar lo que queremos. Nosotros podemos impulsar lo que queremos. Como ella empezó, yo soy una agradecida al AIFA, al africanismo, al umbandismo. Alguna vez, de muy jovencita, me sentí que me salvaron la vida. Esa conexión que ellos tienen con sus ancestros. Estoy muy agradecida de conocer a Illa Eugenia Calvi, que está aquí presente, que es parte de Damas en Diálogo Interreligioso. Gracias, Eugenia, por estar. Y también de una gran compañera es Arrau, la gente de Arrau, que pertenece también a la misma línea que ellos trabajan. Es el trabajo incansable, es remar contra la corriente. Pero de eso se trata, las comunidades que somos chicas en números en este espacio, porque en otros espacios somos líderes. Quizás necesitemos trabajar más de lo acostumbrado, de las religiones grandes, para poder... para que nos puedan aceptar como pares espirituales, como hermanos espirituales. Está Rosetta Conti, que también es de Damas en Diálogo. La vi allí también a Viviana, mi amiga Viviana, mi hermanita. Está allí sin el video abierto. Yo estoy conectada desde el celular, así que no puedo ver a todas. Pero estoy muy emocionada que me puedan acompañar, que estén aquí. Sé que algunas no han podido estar por una cuestión de tiempo, pero sí quería agradecer al trabajo que hace toda esta cultura que nos vino hasta América desde nuestros hermanos los negros y que son tan sojuzgados en nuestro país. Y yo elegí un tema que tiene que ver con esto de la aceptación, que no es a través de otra cosa que es a través del diálogo. Creo que el título era algo así como el diálogo no es una opción, sino que tiene que ser una necesidad o algo así. Entonces, elegí este tema justamente porque el diálogo, hay dos definiciones de diálogo. Me gustaría arrancar por allí, ¿no? Dice, una es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas, comentarios de forma alternativa. Y la otra dice, una discusión sobre un asunto o sobre un tema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Para dialogar tenemos que saber, primero tenemos que estar ahí. En Scientology decimos estar en tiempo presente. Tener a alguien allí. Perdón, me está hablando Lorena. Listo, gracias Lorena. Me está bajando los videos porque no me pude conectar a la computadora, porque yo también soy una estudiante, como Lorena, de la vida. De eso se trata Scientology, de estudiar sobre la vida, de saber cómo saber.
hay mucha gente que trabaja para hacer llegar que esa Indology de manera mucho más eficiente que mi simple presencia. Y como les decía respecto de empezar a decir y hacer cualquier cosa, necesitamos que alguien esté allí. Les contaba que en Scientology estar allí es estar en tiempo presente. Si yo tengo a alguien en un cuerpo, que vivimos presos o del consumismo, o vivimos presos de las urgencias de la vida, o de la economía, o de la leche en el fuego. Somos 7 billones de personas en el mundo, hay 7 billones de razones por las que no estar allí. Y a veces queremos estar allí, pero el tema es, ¿cómo hacemos para estar allí? Bueno, está pasando, se está activando el WhatsApp, no sé si me escuchan, cuéntenme si me escuchan. La comunicación es vida. De tus relaciones personales a tus contactos profesionales, tu capacidad para comunicar puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en todos los aspectos de la vida. Puede que hayas notado que la gente exitosa que conoces por lo general tiene una alta capacidad para comunicarse. Y los que no tienen éxito... Si me permite, solo quería hablar después. No la tienen. Si miras a tu alrededor, verás que hay mucha gente que cree estar comunicándose, pero que en realidad no lo está haciendo. Algunos tienen problemas para expresarse. Esto pasa todo el tiempo, ¿lo puedes creer? No lo puedo creer. No sé. A otros se les dificulta el escuchar. Si fuera salmón, ¿quién sabe qué traerían? ¿Albóndigas o algo así? ¡Es de risa! Disculpe, no es lo que pedí. Pedí pollo. ¿Podría corregirlo? Oh, sí, claro. Gracias. Como te decía, siempre me pasa lo mismo. Papá, te compré un regalo de cumpleaños. Algunos dicen demasiado poco. Eres tú y Bobby. Precioso, ¿no? De nada. Olvídalo. Otros se preguntan por qué nadie quiere hablar con ellos. Algunos no pueden iniciar una conversación. Así que fui a Long Beach hoy. Bueno, olvídalo. Y otros no tienen ni idea de cómo ponerle fin. ¿Cuántos coches son demasiados? Tengo que tenerlos. Mercedes, Bentley, había un Ferrari. Oh, por Dios, no saben qué auto. La verdad es que algunos de los principales problemas que tiene la gente en su vida cotidiana... Me diste el platillo equivocado. ...tienen que ver con dificultades en la comunicación. Escucha cuando te hago el pedido. Lo que la clienta quería era el Hollywood. No, hiciste lo que te dio la gana. Tal vez esto sea debido a que, hasta ahora... Nadie le había podido explicar a alguien cómo comunicarse. Ya deja de gritarme o no te preparo nada. ¿Por qué pues hay una fórmula precisa para una comunicación exitosa y si la conoces, puedes mejorar de forma considerable tu capacidad para comunicarte. Quiero que eso te largues no de bien. Mi cocina, sal de aquí. Como primer paso, sería útil comprender lo que es la comunicación. Tomemos el simple ejemplo de dos personas hablando entre sí. Adelante, Joe. La persona que hace una afirmación causa una comunicación, así que digamos que en ese momento es causa. Ahora las azules. La persona que recibe la afirmación es el efecto de la comunicación, así que en ese momento es efecto. El espacio entre ellos es la distancia. Así que se podría decir que una fórmula muy básica para la comunicación es causa. Ahora las rojas. Distancia, efecto. Bill manda una comunicación a través de una distancia a Joe, que la recibe. Ahora, para completar la comunicación necesitan intercambiar papeles. Joe tiene que responder, así que Joe responde. ¿Qué tal se ve, Bill? Ahora, él es causa. Le dice algo a Bill, que ahora es efecto. Bill lo recibe y asienta con la cabeza o dice algo para mostrar que lo ha recibido. Estupendo. Y esto completa lo que se llama un ciclo de comunicación.
Ahora, hay varios factores adicionales que deben estar presentes en esta fórmula para que ocurra una verdadera comunicación. Incluyen tales cosas como la atención, la intención y la duplicación. Y cuando estudias la fórmula de la comunicación, descubrirás exactamente cuáles son estos factores. Luego serás capaz de analizar cualquier fracaso en comunicarte al compararlo con estos factores y determinar exactamente lo que salió mal. Con la tecnología de Scientology aprenderás cómo mejorar cada aspecto de tu comunicación, incluyendo cómo hacer que otros entiendan tu comunicación. Sí, es la mejor. Lo sé. ¿Gustan probar uno de nuestros famosos entremeses? ¿Y cómo realmente entender lo que ellos te dicen a ti? Pero qué delicia. Me encantó. Sí, ¿verdad? Gracias. De nada, pasa. ¿Y cómo corregir cualquier fracaso de comunicación que tengas con otros? Tu fotografía es... Estas destrezas son vitales para una vida exitosa. La capacidad de comunicar con facilidad y certeza es esencial. Pues cualquier problema se puede resolver mediante la comunicación. Y estamos vivos en la medida en que nos podamos comunicar. Bueno, espero que les haya gustado el video, que salió un poco antes de lo esperado, porque me faltó la presentación, ¿no? Hoy les contaba de gracias a las que hacen un aplauso por allí. Veo cuatro nada más. Estar allí, y les decía que en Scientology, si estuviéramos físicamente, estaríamos haciendo un ejercicio para estar allí, para tener esos factores de atención, de intención, de querer estar allí. Y por allí, cuando tenemos algún problema, decimos, nos jala la atención. Yo me viví un año en México y me quedé con algún lente porque me parecen muy explícitos. Yo quisiera hoy estar con Nelly, yo quisiera hoy estar con veo aquí, y a lo mejor estoy pensando en mi nieta y me pongo mal y me pasan un montón de cosas en la cabeza, pero yo quiero estar allí. Pues estar allí es muy sencillito, es empezar a observar los cuatro puntos cardinales, mirar la pared de enfrente, verla. Cuando uno no está allí, normalmente ve a través de algo. Yo, no sé, algunas son muy, muy jovencitas, pero cuando yo era chica usábamos papel de calcar. Hoy sería un vidrio esmerilado, donde podemos ver, sí, vemos, pero ¿vemos? ¿Vemos? Yo las desafío a que vean, a que miren, a que observen. Y cuando pasen a través de ese vidrio esmerilado, cuando pasen a través de ese papel de calcar, puedan mirar a su derecha, a ver una silla, una mesa, una biblioteca, lo que tengan allí. Luego que pasaron a través de ese vidrio esmerilado, vean hacia el piso, que miren el techo, y se toquen las manos, y pronto descubrirán que están allí, que las cosas que jalaban su atención quedaron allí en el pasado, segundos, detrás de un volante, puede ser el accidente y la vida de alguien, incluso la nuestra. No sabemos cuánto tiempo es el pasado, pueden ser segundos o mucho, lo suficiente para no estar ahí. Y importante es estar allí para poder estar con el otro, para poder interesarme en el otro, para yo poder ser causa y efecto de lo que quiero hacer realmente. Hoy en el video mirábamos esto de ser causa, el hecho de emitir algo, de impulsar algo y que llegue, que es una duplicación, que llegue al otro lado y que el otro comprenda. Si yo digo hola, que no me digan qué frío que hace, me digan hola,
¿No les pasa a veces que ustedes dicen, ay, no, sí, porque discutí con mi hijo, con mi marido, y qué sé yo? Y cuando la saludaron, dicen, bueno, que te vaya bien, que te siga yendo bien. Y uno queda así como, ¿what? ¿Qué pasó? Entonces, el hecho de ser causa de ir y de volver es el hecho de duplicar, de entender lo que le pasa al otro, lo que dijo el otro, y darle la respuesta adecuada a ese tipo de comunicación. ¿Por qué elegí esto para empezar? A veces el efecto que causa en uno, si es a través de la duplicación, voy a tener la respuesta correcta y adecuada en el tiempo, en el espacio en que estoy, si estoy allí. ¿Sí? ¿Y qué tendrá que ver con el diálogo interreligioso? Cuando no estamos allí, no estamos aceptando al otro. Y tiene que ver con conseguir estos primeros elementos para poder comunicarnos. Y no dejar que el otro sea siempre el responsable, porque no me quiere, porque no me acepta, porque yo tengo una comunidad chiquita, porque yo esto, porque yo lo otro. Yo estoy responsable de poder ver si el otro realmente me entiende, si realmente está interesado, de ver cuáles son los puntos de acuerdo para poder impulsar esa duplicación, esa causa y ese efecto. Pero también hay otros elementos, y le voy a pedir a Lorena que me pase el segundo video, que pueden ser más expresivos y más gráficos que yo. Lorena. Lorena, ¿me escuchás? Lorena. A ver. Bueno, esto yo me siento como en la radio. Esta es la diferencia entre estar en lo virtual y estar aquí. Digo, los silencios son terribles. Dame un minuto que ya te lo pongo, dame un segundo. No hay problema. Ah, no, no sabía si me escuchaba. La compu con todo, por eso. No sabía si me escuchaba. Sí, te estoy escuchando. No, está bien, pero si me escuchás, está bárbaro esto de, no la veo, entonces se complica esto de me duplico. Ahí está, gracias. En Scientology hay tres factores de importancia vital para la vida. Estos te ayudan a encontrar respuestas a preguntas como ¿cómo puedo mejorar mis relaciones personales? ¿Cómo puedo explicar mis ideas a la gente? ¿Cómo manejo mejor mi trabajo? En Scientology llamamos a estos tres factores triángulo de ARC. ARC es una palabra hecha de las iniciales de afinidad, realidad y comunicación. Por afinidad queremos decir respuesta emocional, el sentido de afecto o falta de este. Por realidad queremos decir los objetos sólidos, las cosas reales de la vida, las cosas que acordamos que son reales. Por comunicación queremos decir un intercambio de ideas entre la gente. Estos tres términos son interdependientes y cuando uno de ellos baja, los otros también. ¿Puedes recordar a alguien que te rechazó cuando sentías afecto? ¿Cuál fue tu reacción inmediata hacia él? ¿Estabas de acuerdo con lo que hizo? ¿Sentías que tenías menos o más ganas de comunicar? ¿Ves cómo la reducción de uno de esos puntos afectaría a los otros? Bueno, a la inversa. Cuando se incrementa uno de estos puntos, los otros dos también suben. Solo es necesario elevar una esquina de este triángulo para elevar las otras dos. La afinidad y la realidad existen para mejorar la comunicación y todos forman la comprensión. Este triángulo es la clave de las asociaciones vivas, el denominador común de todas las actividades de la vida. Su uso significa más comprensión de la vida.
cortito. Gracias, Lorena. Tiene que ver con esto, ¿no? Esto que yo les decía, estar alguien allí, saber si me interesa, no me interesa, y que tiene que ver esto con la religión. Tiene mucho que ver con la religión, porque todo a nuestro alrededor es comunicación. ¿Les pasará a ustedes que un día se levantaron de mal humor y se llevaron por delante la silla, la mesa, dejaron de tener comunicación con su propio entorno, con su dormitorio, con su living, con su comedor, se les cayó la leche? Hoy es el día de la leche, por lo visto. Se les quemó la comida. Eso no es otra cosa más que falta de comunicación con nuestro entorno. Es qué bueno que nosotros podamos tocar cada una de nuestras cosas y lograr esa afinidad para volver a tomar esa comunicación. Así como les contaba que podíamos mirar a través de ese vidrio esmerilado y estar allí, podemos volver a tener ARC con las cosas de nuestro entorno. Cuando estoy muy enojada, y me pasó ayer, yo decía, no puede ser que tenga tanto enojo en mi cuerpo. No con mi cuerpo, en mi cuerpo. Estaba enojada conmigo, estoy haciendo ejercicio y el cansancio me sobrepasa y me enojo conmigo. Y nada tiene que ver la gente que está alrededor. Ahora, si uno hace el sencillo ejercicio de ir, tocar la mesa, después ir, tocar la pared, tocar un marco, tocar la cama, como uno empieza a esbozar una sonrisa, y después de esbozar una sonrisa, tiene una sonrisa. Y después que uno se obligó a tener una sonrisa, pronto se olvida de por qué estaba enojada. Y así pasa con los seres humanos, porque si eso nos pasa cuando tenemos el enojo dentro nuestro y nos chocamos con nuestras propias cosas, apenas salimos a la calle, nos topamos con el primer ser humano con el que tenemos un problema, porque estamos enojados. Porque es muy difícil controlarse en lo que realmente queremos decirle al otro cuando estamos enojados. Ni qué hablar cuando estamos tristes. Y esto tiene que ver con la afinidad. Quizás en el diálogo interreligioso, por reconocernos todos como seres espirituales, no tenemos este problema. Nos consideramos de alguna u otra manera con mayor afinidad, menor afinidad, pero sabemos que en algún punto todos somos hermanos. Entonces no tenemos un gran problema en la afinidad. Tenemos otro problema, tenemos el problema de la otra punta de ese triángulo que se llama realidad. Y para la comunicación y saber que el otro está allí, tengo que saber qué le interesa, quién es, qué hace, para poder empezar a tener acuerdos. Cuando yo tengo estos lazos de afinidad, realidad, podemos entablar una comunicación que lleve al acuerdo. Y cuando el acuerdo se esboza, es que hubo comprensión entre ambos, y se magnifica. Y un triangulito que era isósceles se volvió equilátero, y cuando los tres se agrandan, tenemos una pirámide enorme, y nos podemos imaginar que estamos en Egipto, por ejemplo. Qué bárbaro, ¿no? Que los ancestros tengan grandes pirámides para poder trascender los tiempos, ¿no? Hay números muy significativos y eso llama la atención, ¿no es cierto? Bien. La otra parte, esta se refiere a la primera parte de estas o más personas que exponen sus ideas y comentarios en forma alternativa. En forma alternativa, por esto de el causa, espero, efecto, y es un ida y vuelta donde nos podemos comprender, y donde lo acrecentamos para la segunda parte, donde dice problemas con intención de llegar a un acuerdo, donde tenemos nuestro triangulito de RC, y para encontrar una solución. Yo entiendo que si necesitamos una solución es porque tenemos un problema. Y realmente, ¿tenemos un problema?
¿Tenemos un problema? Yo creo que si todavía no tenemos solucionado, esto es una visión muy personal, si todavía no tenemos solucionado el poder estar ahí, el poder tener realidad del otro, difícilmente tengamos un problema como funciona en otros lugares. Pero creo que para la segunda parte necesitaríamos unos estados más evolucionados del diálogo. Yo estuve hablando con la coordinación de damas porque todo grupo necesita tener una orientación, un norte hacia dónde ir. Y creo que yo elegí este tema justamente por este esbozo que empieza a tener damas de querer visualizar a cada una de sus integrantes para que el resto de la sociedad tenga una idea, una realidad de quiénes son, dónde están y para qué están. Hay un concepto que yo vengo usando hace un tiempo, donde considero que cada religión es una isla. Nadie tiene problemas en su isla. Los católicos, con su oración matutina de la tarde, su rosario, sus encuentros, su misa, su sermón, se sienten salvas, sanas, entre pares. A mí me pasa con mi gente de Scientology, yo no veo a alguien de mi comunidad y me estreso. Y automáticamente los veo y me siento comprendida. Y a lo mejor no pasó nada, simplemente sé que tengo un par allí, que es mi tribu. Lo mismo le debe pasar a Eugenia, a Lorena, a las distintas comunidades, porque son en sus islas, es donde se encontraron. Y el diálogo es el puente que generamos entre islas, y el problema no está tampoco allí. Porque de hecho yo puedo empezar a trabajar sobre esto, empiezan a tener realidad por allí, me pueden entender más, podemos encontrar puntos de acuerdo, en algún punto de ese puente seguro nos vamos a encontrar, porque tenemos una alta afinidad. El problema está, y creo que este es la máxima responsabilidad que tenemos cada uno de nosotras y de nosotros, porque ahora hay algunos caballeros, inclusive ahí vi a mi amigo Jorge de mi comunidad, el fotógrafo para las interreligiosas argentinas. El problema son las interislas, esas personas que no saben dónde están paradas, dónde se están ahogando, donde son víctimas del consumismo, donde el materialismo les dijeron que son animalitos, animalitos de costumbres, donde les hacemos sonar la campanita y responden a lo que nosotros podemos hacer o a lo que les dijeron que tienen que hacer. Hoy tenés que tener miedo, tin, din, din, no salgas, no salgas, no salgas. Tenés hambre, llegaron las 12, ding, 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 ding. Tenés que prender la tele, ding, 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 ding. Y todos responden rapidito porque son animales de costumbre. Nosotras sabemos que eso no es cierto. Y esa es nuestra responsabilidad. Cuando más rápido nos encontremos en ese puente, más vamos a querer que suban a cada una de nuestras islas, no importa dónde. Quizás las subamos a un puente. Creo que estos espacios que vamos creando y que espero sigamos generando y que este método se quede. Estamos en una nueva era donde estábamos atrasadas por edad, por no aceptación, pero esto es algo que nos puede aunar. Podemos estar físicamente entre nosotras y convocarnos a través de la televisión para estar más cerca todavía. Y que muchos de que están ahogándose en estas interislas se quieran subir, simplemente porque nosotras nos llevamos bien. La idea de presentarles estos videos es un poco esto. Estos son cursos que se pueden hacer a través de ministros voluntarios de Scientology, son 19 cursos. Que pueden explorar como autoayuda, pero que son las bases donde empiezan a sentarse las ideas de Scientology para poder
comunicarnos con un supremo de manera muy personal. Pero aquí hay un supremo, está, para nosotros también. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo que me prestaron y las espero en el puente. Gracias. Así se ha presentado la segunda disertante. Gracias, Susana, muchas gracias por el aporte. Aplausos. Muchas gracias por el aporte de la causa. Muchas, muchas gracias. Y bueno, seguimos. Y con esta dinámica que es Mujeres de Líderes, de los cuatro puntos, y ya nadie la puede parar, ahora continuamos con otra mujer. Ella es otra heroína, ella es abogada, mediadora, máster en drogodependencia, comisario general en retiro activo obligatorio de la provincia de Buenos Aires, psicóloga social, diplomada en derechos humanos, máster en teología, creadora junto a su esposo, el doctor Rubén Orlando Contreras, de los premios internacionales denominados Eslabón en la Cadena de la Paz y Embajador por un Mundo Mejor. Fiscal en Derechos Humanos del Centro de Formación e Investigación Internacional en Derechos Humanos, presidente del Ministerio Cristiano Apostólico y Profético por un Mundo Mejor. Ella es esposa, mamá, amiga, hermana y mujer. Le damos la bienvenida a nuestro espacio, la tercer disertante, la doctora Laura Mónica Navarro de Contreras. Bienvenida, Laura. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Te felicito juntamente con tu esposo por este espacio, esta iniciativa, este camino que empiezan a transitar, que marca un antes y un después. Yo siempre digo que los pioneros, los que se animan a hacer algo diferente, son los que marcan la diferencia en la sociedad. Así que, bienvenida por el desafío que tomaste y te felicito. Gracias. Yo elegí el tema para disertar, es la violencia no se puede justificar con la fe, y quiero empezar desarrollando el tema diciendo que un texto fuera de contexto es usado como pretexto. Lo repito, un texto fuera de su contexto es usado como pretexto. Y en verdad, yo les enseño a mis estudiantes que el primer defensor de los derechos de la mujer fue Dios. Es Dios. Porque en el mundo de la teología, en el tiempo de Dios, es antes, ahora y después. Sin embargo, la verdad es que se ha utilizado el nombre del Señor, se ha utilizado muchas veces para maltratar a la mujer en un espacio religioso, para soslayar el lugar de la mujer en un espacio religioso, incluso para utilizar ciertos textos bíblicos como modalidad para, de alguna manera no literal, golpear a la mujer con el texto o llevarla a un lugar que no es el del propósito de Dios. Por eso es que cuando solamente busco un texto y del texto no estudio lo como corresponde estudiar ese texto, lo uso como pretexto para llevar y utilizar y hacer cosas que no corresponden a lo que debería hacer. Entonces, así es como se ha distorsionado muchas veces el mensaje de Dios en relación a la mujer, o la consideración que Dios tiene hacia la mujer. Por ejemplo, uno de los textos muy importantes y que nos da una pauta del lugar que tiene la mujer para el reino de Dios es la historia de las hijas de Zelofehad. Esto lo podemos encontrar en la Biblia. Solo voy a citarlo para que sepan que hay una referencia y no es una historia que la estoy contando yo o que la estoy inventando yo. En Números 27:8, en la Biblia, podemos encontrar esta historia. Y les cuento cómo es. Las hijas de Zelofehad habían, hasta ese entonces, las tierras no se habían repartido y Moisés tenía que repartir la heredad, y hasta ese entonces las mujeres no heredaban
sino que solamente heredaban los hombres, porque las mujeres no tenían derechos civiles ni políticos, pertenecían a un hombre, al padre, o pertenecían a su esposo. Esta situación jurídica de la mujer, la colocaba muchas veces en un lugar de desprotección. Entonces, había existido la rebelión de Coré contra Dios, y por esa rebelión, todos los que habían participado en esa rebelión habían muerto. Lo cierto es que a las hijas de este hombre, Selofehad, no les iba a corresponder heredar. Pero lo cierto es que él había muerto por causa natural, y no por haber participado de esa rebelión. Entonces, al llegar a esta instancia, ellas se presentan ante Moisés y le plantean su problema. Entonces, ante el planteamiento del problema, Moisés traslada el planteamiento del problema a Jehová, y la respuesta fue que nace a partir de ese momento el derecho sucesorio, hasta la cuarta generación. Entonces, ¿por qué les conté esta historia? Porque eran mujeres que no tenían título académico, eran mujeres que habían sido víctimas de una situación y sus derechos le habían sido vulnerados, más aún así tuvieron la opción, la valentía de hablar en un ambiente machista y en un ambiente en donde se abrieron camino. Lo mismo ocurrió con la resurrección. Fíjense que había existido, de hecho existía en ese entonces, cuando Jesús cumplió su ministerio en la tierra, lo que sucedía era que no había lugar, la mujer judía no tenía espacio para la vida social, solamente estaba dentro de su casa. Cuando nosotros miramos y analizamos la Biblia como un libro religioso, solamente lo vamos a encontrar en dos o tres religiones. Ahora, cuando yo analizo la Biblia como un texto, como un libro sociológico, político, antropológico, como un libro científico, me voy a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotras hoy, las contamos como algo anecdótico, mujeres de hace 5.000 o 6.000 años atrás ya fueron e incursionaron siendo pioneras en algo. Y esto es lo que quiero destacar, porque nosotras, mujeres contemporáneas, tenemos mucho que aprender de aquellas mujeres que no tenían ningún derecho, ningún respaldo, y salieron a marcar la diferencia, y se jugaron todo por todo. Jesús, cuando él transformó a mujeres que eran de su casa, él las transformó en las primeras misioneras. El hecho de que él las llevara con él en su ministerio, eso generaba una revolución social, porque la mujer no salía de su casa. Entonces, fíjense que en ese contexto, y como si fuera poco, cuando Jesús resucita, se aparece primero a las mujeres, no a los hombres, que tenían los derechos reconocidos y eran los machos, los que ahí no son los discípulos. ¿A quién? A las mujeres. Y las envió con un mensaje, pero que es una locura, porque la mujer en ese entonces no podía hablar. Y Jesús le dijo, vayan y den las buenas nuevas y cuenten que yo resucité. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Lo segundo que hizo fue exhortar a los hombres, porque los hombres no le creyeron. Dijeron, pero ustedes están siempre locas, lloran, pasionales. ¿Qué les pasa a estas mujeres? Deben estar en su periodo. Eso ya no se dice más, ¿no? ¿Pero qué les pasa? Lo segundo que hizo Jesús fue exhortar a esos hombres por su dureza de corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Una paridad. A los hombres, Jesús les dijo que dejaran su trabajo. Esto es fabuloso. Y les dijo que lo siguieran. Pero en el libro de Lucas 8:1, vemos que el ministerio de Jesús era sostenido por las mujeres. Te lo cito para que después, si quieren, lo busquen y digan, wow, entonces, ¿estamos reconociendo un derecho para trabajar? No, las mujeres, en algún momento de la historia,
historia, alguien dijo que la mujer se quede en la casa, pero hace más de 2000 años atrás, las mujeres sostenían con sus ingresos las familias. Cuando leemos el Proverbios 31:10, es una locura, es la revolución de la mujer. ¿Qué nos pasó? ¿A quién le creímos la historia de que no podemos, de que si estamos en la casa, no podemos trabajar, no podemos hacer ciertas cosas? Cuando vemos la mujer virtuosa, vemos una mujer casada, una mujer de familia, una mujer que cuida su hogar, que trabaja en la casa, que maneja a los criados, que se sienta a considerar la heredad, que maneja empresas. Y este texto fue escrito hace 5000 años atrás. Maneja empresas. Y que por su accionar, el hombre es bien visto. Porque dije, wow, es el esposo de ella. Wow, lo que hizo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en algún momento, personas malintencionadas o personas cuyo texto le era conveniente decir que la mujer, no sé, pero yo les cuento por si nunca lo escucharon. En la fe cristiana evangélica a la cual pertenezco, en algunas denominaciones dicen, el apóstol Pablo decía que la mujer calle en la congregación porque no le era permitido hablar. Entonces, se utilizó este texto para privar a la mujer del derecho a la libertad de expresión. Por muchos tiempos, por muchos años, la mujer se calló en este texto y se quedaba así como pensando que en verdad esto era realidad. Pero por eso les dije que hay que analizar el contexto. Yo les dije, también les conté que Jesús las llevó como las primeras misioneras. Pero el hombre solamente participaba de las reuniones religiosas solo. Pero a partir de este momento, empieza a participar con las reuniones religiosas, con la mujer y con sus hijos. La mujer y los hijos estaban en gradas más arriba y desde allí preguntaban y gritaban. Entonces el apóstol Pablo lo que decía era que el hombre se ocupe de enseñarle a la mujer en su casa. Y que en este contexto, es como que acá estamos en la reunión de Zoom, no podemos hablar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Los micrófonos silenciados y la persona que va a hablar, entonces se habilita el micrófono. Y esto es orden. De esto hablaba el apóstol Pablo y no de lo que después se enseñó, pero miren, se enseñó tantas cosas, se ha malintencionado, pero el mensaje genuino del apóstol Pablo siempre fue salvaguardar jurídicamente a la mujer. Les cuento que el apóstol Pablo era en esa época abogado y había estudiado a los pies del maestro Gamaliel. Entonces, él sabía que la mujer sin derechos civiles ni políticos, cuando el hombre se le ocurría, porque se le ocurría, le daba carta de divorcio, la mujer quedaba en la calle, perdía a sus hijos, si el padre no la aceptaba, y ojo con esto, porque aceptar a una mujer divorciada era una maldición para el padre. Entonces, ¿cuál era el camino que le quedaba a la mujer? Ejercer la prostitución. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y dice que la mujer no se case, que no se separe, era con el simple acto jurídico de salvaguardar a la mujer para que no quede en esa situación y obligar al hombre a ejercer el derecho y la obligación que debía y que le correspondía. Entonces, esto no tiene una raíz, un inicio en ese entonces. Fíjense que 5000 años atrás de esta época, había un proceso legal que se llamaba proceso de aguas amargas. Es muy interesante,
Porque vieron que acá en la Argentina solemos decir, echa la ley y echa la trampa. Bueno, resulta que el hombre, para liberarse de una mujer, si la mujer no tiene derechos civiles ni políticos, los dos testigos que necesitaba el hombre para llevar a su esposa a un enjuiciamiento por adulterio, eran dos hombres. No iba a llevar dos mujeres. Llevaba dos hombres. ¿Qué les parece a ustedes que podían decir estos hombres? Yo la vi. Yo la vi. Estaba acá y estaba acá. La mujer, la única defensa que tenía era tomar una pócima que se llamaba aguas amargas. Esa, si tomaba esa pócima y sobrevivía, entonces estaba limpia del pecado, era libre. Eso era una mentira. Lo interesante es conocer lo que llevaba la pócima. Que la pócima era un frasco casi como de un litro, pero tenía ácido sulfúrico, cianuro, ácido clorhídrico y no sé cuántos ácidos más. Indefectiblemente, la mujer iba a morir. Entonces, fíjense ustedes que a lo largo de la historia, el hombre fue modificando la ley para usarla a su pretexto y bajo un concepto de esclavitud. Entonces, después entramos históricamente a un proceso donde la mujer comienza ese estadio de darse cuenta que el propósito de Dios para la mujer no era la esclavitud, no era que se calle, se imagina, nosotras calladas. No, es imposible, imposible. Como no lo lograron, porque como además teníamos el permiso de Jesús y nos dijo vaya y hablen, ya está, tenemos que hablar, tenemos un permiso. De ahí hacia adelante empieza todo un proceso para recuperar ese lugar y demostrar que Dios crea a la mujer, no como este, en un pretexto de hacer las cosas mal, sino que la vida y la creación, el misterio del nacimiento y de la creación del mundo está justamente en la mujer, porque nosotras tenemos una capacidad de dar vida biológica, de dar vida espiritual. Nosotras somos sanadoras por naturaleza. Cualquier persona, los niños se caen y va la mamá y dice, sana, sana, se cura. Le fue el dolor. Es la mamá que lo sanó, ¿no? Nosotros somos las primeras maestras. Nosotros para nuestros hijos somos lo primero en todo. Entonces, ese misterio de la creación, Dios lo depositó en la mujer. Y esto es importantísimo, porque cuando nosotros vamos viendo realmente esta interpretación que se hace de la mujer, de un contexto, cómo se ha utilizado la denominación religiosa para someter a la mujer en sus derechos, vemos que es una locura, está tan fuera del propósito de Dios, de lo que Dios mismo escribió. Está tan fuera y tan lejos de la verdad, que es necesario que nosotras nos sintamos para hablar. Por supuesto, esto no es independiente del hombre, no es solamente del hombre. Hay muchas mujeres que son las primeras que dicen, no, nosotros nos quedamos con este esquema, no hay que hablar. Incluso, la mujer está sometida al hombre, la mujer está sujeta al hombre, porque la palabra de Dios dice que la mujer está sujeta al hombre. Entonces la mujer debe hacer caso en todo lo que dice el hombre, y esto nos dio lugar, en muchas oportunidades, a que la mujer fuera abusada sexualmente dentro de su matrimonio, con el pretexto de que debía sujetarse a su esposo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la palabra sujeción, que yo la primera vez que la escuché, dije, ¡ay! Me van a esclavizar, me van a agarrar del cuello, me van a sujetar. La palabra sujeción no tiene ese concepto, sino tiene este, miren. Cuando dos personas se unen,
forman un solo cuerpo. El hombre en la mujer y la mujer en el hombre. No está atada, no está esclavizada, no es cierto. Es un error de interpretación y de direccionar hacia un pretexto para hacer las bajezas más terribles. Y se los digo con conocimiento de causa. La mujer puede y debe decir que no cuando no está de acuerdo en hacer alguna práctica íntima, aunque sea su esposo. Pero sin embargo, lo que dice es que la mujer está sujeta, o sea, unida, es complemento, la mujer del hombre y el hombre de la mujer. Es complemento, ¿para qué? Para ser una pieza única. Ese es el concepto de matrimonio, ese es el concepto de unidad. Entonces, ¿dónde va el hombre? Va la mujer. ¿Dónde va la mujer? Va el hombre. O donde va uno representa al otro. Lo que dice uno es como si lo dijera el otro. Y esto es igual entre el hombre y la mujer. Entonces, jamás debemos aceptar que Dios promueve la violencia por medio de la fe. Cualquiera sea la religión, cualquiera sea la confesión religiosa. Nosotras las mujeres jamás podemos aceptar la dominación o el avasallamiento de nuestra personalidad, de nuestros derechos, por el solo hecho de haber sido nacidas mujeres. No es, eso no es verdad. Cuando a Jesús le fue consultado respecto del divorcio, era una pregunta capciosa, que la respuesta quería ser tomada en función de seguir avasallándole los derechos a la mujer. Sin embargo, la contestación tiene esta connotación histórica y además sociológica, porque el matrimonio no fue creado, la institución matrimonial originalmente no fue creada para que se separe, pero Dios, por amor a la mujer, permite en ciertos casos el divorcio. Entonces, fíjense que el mensaje total y absolutamente claro hacia la mujer siempre es de amor. Y nunca es de justificación de la violencia. Incluso en Éxodo 21-22, allí podemos encontrar un caso muy importante. Cuando usted quiere leer o averiguar una verdad, es muy importante que vaya a las versiones bíblicas más antiguas, porque las versiones más nuevas fueron reinterpretándose, fueron traduciéndose en diferentes idiomas, y muchas veces hay errores ortográficos o errores de traducción que cambian el sentido absoluto de lo que ese texto quisiera decir. En este texto que les nombré, Éxodo 21-22, es usado por algunos movimientos abortistas en donde creen e intentan decir que la mujer es valiosa para Dios, pero cuando está embarazada no. Que Dios aprueba el aborto. Les cuento brevemente qué es lo que dice ese texto. Dice, si dos hombres riñesen y golpean a una mujer preñada y ésta aborta, pero sin causar ningún otro daño, serán culpados de, según lo que diga el esposo, lo digan los jueces. Entonces, intentan hacernos creer que el embarazo, que la vida para Dios no es importante y que hay una diferenciación entre el golpe de la mujer y el daño que le causen a la mujer, que será ojo por ojo, diente por diente, pero el daño que le causen al feto o al bebé, entonces no, porque es sin causarle otro daño. Ahora, la palabra aborto significa ab, sin, bo, ortu, sin nacimiento. Entonces, cuando yo coloco esta palabra en un texto, inmediatamente lo que yo estoy diciendo, aborto es
sin nacimiento. O sea, es un bebé que no nació, que nació muerto. Eso es lo que significa. Sin embargo, cuando vamos a las versiones más antiguas, encontramos que lo que dice ahí es el nacimiento sin haber causado otro daño. La sanción y el juicio y la penalidad es por haber nacido antes del tiempo original, antes del tiempo, o sea, a los 7 meses en vez de los 9, pero sin causar otro daño. La sanción era solamente por haber sido partícipes de esta acción y haber provocado que naciera prematuro sin haber causado otro daño. Esto se los cuento para que vean cómo fue utilizado la Biblia, el mensaje de Dios de amor, para tratar de violentar a la mujer. Espero podría estar contándoles cualquier ejemplos impresionantes, porque la Biblia está llena de ejemplos de mujeres grandiosas para Dios, de mujeres que trascendieron, mujeres que fueron políticas, que fueron gobernantes, mujeres que eran ancianas con poder, con autoridad, con palabra, mujeres que se han ganado lugares, mujeres que eran prostitutas y fueron colocadas en lo máximo. Todo este tipo de historias y de ejemplificaciones tenemos como mensaje original de que jamás Dios permitiría que se use la religión, que significa religar con Dios, unirnos con Dios nuevamente, por esa gracia, con esa gracia y esa misericordia de Dios, unirnos nuevamente y no unirnos con Dios y no permitir jamás la violencia en cada uno de nosotros. Gracias por este espacio, gracias Lorena, a su esposo, a cada uno de ustedes, espero que haya sido clara, porque, pero, buenísimo, y si quieren alguna pregunta, ahí estoy para a disposición. Muchísimas gracias, Laura, por tus palabras, por tu tiempo, por tu participación en esta iniciativa de Mujeres Líderes de los Cuatro Puntos. La verdad que estoy muy contenta de poder contar contigo. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta, tanto a Susana como a Laura, porque así veo, porque Graciela no se puede comunicar, así que voy a probar de llamarla y ver que ella exponga un poquito su tema, pero por teléfono no sé si se va a escuchar muy bien. Si alguna tiene alguna preguntita, levante la mano, le habilitamos el micrófono. Si no, pruebo a llamar a... Está esperando Graciela. Aprovecho a saludar a amigas que hace tiempo que no la veía, Eugenia, que está ahí, preciosa, mi amor. Dios te bendiga, hace un montón que no la veía, Eugenia, Susana... Ahí me perdí a otras amigas que las veo acá y qué bueno encontrarnos. Maggie está por ahí también. Y bueno, el que veo, los saludos. Ay, yo estoy re contenta. Cuando vi tu foto en el flyer, Laura, me puse muy, muy contenta de compartir esta mesa contigo. Me pareces una persona muy sabia. La Biblia con vos como abogada detrás, con ese ímpetu que tenés, le da un valor agregado impresionante. Te felicito realmente. Un besito, Susi, gracias. Felicitaciones, Laura, de verdad. Un orgullo ser alumna tuya. Vieron que yo a mis alumnas los tengo amenazados. Si todos hablan... ...también de mi coloco a foto que yo salgo bien, Graciela. Después los apruebo mejor, ¿o no? ¿Me escuchás? Tengo un problema que salgo mal en la foto. Si me sacaron fotos, se van a reír, aprovechen porque tienen... Salgo mal, pido a Laura que tengo un ataque de epilepsia.
Estoy haciendo tiempo, ¿viste, Lore? Yo sigo hablando. Muchas gracias, Laura. Ya estoy en comunicación con Graciela. No sé si me escuchan. Bueno, la verdad que eligió, no hay diferencia, es nada. Que le toca, le toca. Entonces nosotros creo que estamos en estos tiempos desafiados a hacer algo diferente. Y ese algo diferente es unirnos. Unirnos y que la gente diga, uy, pero no es que son diferentes. Sí, todos somos diferentes. Todos, hasta los gemelos idénticos, tienen una diferencia. Y lo más importante es que encontremos la forma de construir el ejemplo de vida. Y de respeto. De respeto. ¿No? Tenemos diferencias. Gracias a Dios por esa diferencia. Significa que todos creemos en lo que creemos y lo llevamos adelante con pasión y con amor. Y en los que estamos de acuerdo, nos unimos para construir. Gracias. Gracias, Laura. La quiero despedir a la doctora de culto del municipio de Lomas de Zamora. Gracias por el apoyo. Quiero que Mike Claudia de Yemayá, de CAS, se presente, así usted la conoce y pueden verse la cara. No sé si. Mike Claudia. Sí, acá estoy. Buenas tardes a todas, Sarabá. Un saludo enorme para Jorge Sánchez. La verdad que haciendo los deberes como él me enseñó el otro día. Placer de estar con todas ustedes. Estos momentos de intercambio de concepto, de espiritualidad, de visión, es muy importante para el momento que está viviendo, creo que todo el planeta. Así que me sumo y que sea para muchos encuentros más, de muchos conceptos más, porque realmente es muy importante. Yo soy Claudia Alejandra Escartito, para los que no me conocen, directora espiritual de FECAO, Fraternidad Espírita Corriente Astral de Umbanda, de Lomas de Zamora. Estamos junto con un grupo de sacerdotes, de ministros religiosos, sacerdotes de nuestra comunidad afroumbandista, queriendo de una forma humilde, de un trabajito de hormiga, lentamente, queriendo armar un grupo para poder asesorar a los religiosos de nuestra comunidad, para poder que entiendan que es muy importante, si nosotros pedimos derechos al Estado, que tenemos deberes que cumplir, para que la sociedad nos vea de una manera completamente distinta, nos tome como comunidad de una manera distinta. Y es un trabajito muy lento que estamos haciendo. Ya hace tiempo que estamos queriendo conectarnos con la señora Sandra, y bueno, ojalá que este medio y este momento sea importante para poder concretar esta reunión que tanto estamos esperando con toda la comunidad afroumbandista del sur, con la comunidad de Lomas de Zamora, que más allá de templos de nuestro municipio nos acompañan, también hay muchas casas de religión de todo el país que están con nosotros trabajando, estamos estudiando las leyes, estamos con abogados, estamos haciendo un trabajito muy chiquitito, de a poquito, lo que queremos nosotros es, sin nada a cambio, queremos revertir la mirada de la sociedad que está teniendo en este momento nuestra comunidad. Sé que nos va a costar horrores, sé que vamos a tener que luchar también contra mucha gente de nuestra comunidad, sé que tenemos un camino muy largo, pero sé que se puede. Yo siempre digo, quizás lo que estamos emprendiendo ahora con la ayuda de ella Eugenia, ella Maggi, ella Lorena, que nos están acompañando en todo esto. Quizás no lo vea yo, no lo disfrute yo en mi casa de religión, pero sí mis hijos de sangre, quizás mis nietos también lo vean, y mi comunidad tome una postura distinta ante la sociedad, ante el Estado, y seamos respetados como realmente somos una religión, más allá que el Estado nos está tomando como culto. No importa, pero nosotros nos sentimos religiosos. Así que bueno, gracias por esta oportunidad y acá estoy a la espera de la doctora Sandra para ver si se puede concretar una charla o una reunión que nos va a venir muy bien ser asesoradas como corresponde.
corresponde. Si bien el señor Jorge Sánchez, la verdad, tuvo el placer enorme de poder charlar conmigo y me asesoró y tengo todo anotado y de a poco voy haciendo todo lo que él me enseñó, todo lo que me dijo, le agradezco de corazón, la verdad, humilde, la verdad, humilde. Le agradezco enorme, así que bueno, acá estamos en la espera y estamos a disposición de la directora de culto de Lomas de Zamora, a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias por este momento. Muchas gracias, May Claudia. Ya la directora se retiró, así que ahora tengo en línea a Graciela, no sé si la escuchan. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, Graciela, habla, tenés tu momento. Bueno, agradeciendo segunda vez al principio y bueno, ahora al final. Estas cosas ocurren y tenemos que estar preparadas. Plan A y plan B. Claro. Bueno, muchas gracias por este privilegio. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que la paz no solo es posible, sino que es inevitable. Y hablarles un poquito de lo que es la fe bahá'í, porque para muchos es muy nuevo y para nosotros también. Decirle que es. Esta religión es la más reciente, que solo tiene 200 años, y 200 años es muy poquito. Y en realidad la esencia de los bajáes es creer en Bajaolá. Bajaolá en árabe significa la gloria de Dios, y es un mensaje, y es una enseñanza que establece principios para una construcción de la civilización, bueno, en que esto va a ir en continuo progreso, en donde los aspectos materiales y espirituales se unen con un propósito común, que sería la unidad de la humanidad. Y esta no la podríamos alcanzar, y la alcanzaríamos a medida que vayamos incorporando los principios y enseñanza de una vida individual y colectiva. La construcción de una vida comunitaria en nuestros barrios, en las ciudades, en los lugares de trabajo, donde se base una nueva sociedad. Bueno, yo quisiera contarle de algunos principios sociales de la fe bahá'í. Uno de ellos es la unidad de la humanidad, la búsqueda individual de la verdad, la unidad de las religiones, la armonía entre la religión y la ciencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la eliminación de la pobreza y riqueza extremas, la paz mundial basada en una legislación común. Oye, lástima que no pude escuchar a las otras personas anteriores, pero estuvo muy interesante, escuché así pedacitos, pero se cortaba. Pero bueno, quiero comentarles que los bajáis que sostienen que como así se nutre un cuerpo y cultivar su mente debe desarrollar su estado espiritual a través de la oración, la lectura, textos sagrados, la meditación y el servicio de sus semejantes. El ser y el ser son cuestiones inseparables de la vida humana y responden al mismo propósito de creación del ser humano. Se deberían dejar de lado las dicotomías que impone la sociedad actual y procurar el desarrollo personal en la misma medida que cada uno se esfuerce por el desarrollo de su sociedad, ¿no? Por eso la fe bahá'í promueve relacionarse libremente con todos, dejando prejuicios de género, religión, en un propósito común, el cual es contribuir a una civilización en continuo progreso. Cada persona es creada noble, tiene en potencia todas las cualidades de Dios. Es a través de la educación que la humanidad puede lograr descubrir los tesoros ocultos en cada persona, y que estos puedan ponerlos al servicio de la humanidad.
yo los invito a que se acerquen a la comunidad Bahá'í. Prejuicios, no hacemos proselitismo, solamente tratamos de convivir en armonía, como dice Bajola, y que es nuestro principal, como les diré, nuestra principal acción de poder convivir entre todos, como si el mundo fuera un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Bueno, también quiero destacar que este tema se hablaba mucho acá de la mujer. Quiero marcar que la importancia de la mujer en la vida humana son las que nos llevarán a vivir en paz. Las mujeres son las educadoras universales. Por eso hay que tener prioridad en la educación en todo con ellas, en las artes, en las ciencias. También somos las que debemos mejorar la vida del hombre para bajar la violencia. ¿Y cómo se hace? A medida que nosotros tratemos a los hombres con mucho cariño, mucho amor, porque son nuestros hijos, nosotros generamos vida. Ellos son necesarios, son otra ala. Entonces, bajando la violencia, el hombre es tratándolo bien. Yo recuerdo, se me viene a la mente, los hombres han sido llevados a la guerra, el hombre esto, el hombre aquello, el hombre porque no llores, porque esos hombres, bueno, pobres, han recibido mucho maltrato también. Entonces hoy por hoy, como mujeres, tenemos que tratar de equilibrar esa violencia verbal también que hay entre uno y el otro, porque el hombre y la mujer son como un pájaro. El hombre es una ala y la mujer es otra ala. Sin una ala, si le falta al pájaro una ala, no podrá volar, no podremos evolucionar como humanidad. Pues la humanidad está hecha de hombres y de mujeres. Y tenemos que tratar eso. También valoro mucho a la mujer extranjera, por ejemplo, que enseñaron, por ejemplo, los de la fe Bahá'í, vinieron mujeres iraníes. Pero hace muchísimos años, por ejemplo, una de las mujeres, Maíz Maxwell, que vino a la Argentina, trajo este mensaje de Bajalá. Y ahí en Buenos Aires guarda sus restos. Está guardado ahí en Quilmes, un lugar que fue declarado por el municipio de Quilmes de interés cultural. Y realmente los invito también que se acerquen por ahí, por Quilmes, lo ubiquen al intendente de Quilmes. Y para nosotros su cuerpo que está guardado ahí es muy valioso. Hay muchas mujeres que de alguna manera son muy valiosas, son muy líderes en sus casas, en sus hogares, ustedes mismas. Les invito a que investiguen ahí su vida y también quiero recalcar que hay muchas mujeres dentro de la fe de origen iraní, ¿no? Que hoy están sirviendo en Argentina. Por ejemplo, una de las mujeres maravillosas, Lida Yazdani, que tiene el Centro de Educación por la Paz. Ella muy agradecida, fundó ese centro de educación y está al servicio de la humanidad. De toda la humanidad, no solo de nuestro país, de todos los lados. También quiero recordar a otras amigas que también dejaron su país, su lugar de origen, por discriminaciones religiosas. Voy a nombrar unas hermanas, por ejemplo, una muy hermosa que era Bafá, una líder maravillosa, una dulce total, bueno, ya ella ascendió. Pero tenemos a Sabah Rosan Esqui, a Nushin, a Vita, y a San Juan, a la señora Nora Vigani, que fue una de las pioneras en San Juan, que enseña la fe, que se quedó acá en Argentina y en San Juan. Y una de mis amores, digo yo también, porque fueron las que me enseñaron la fe hace más de 35 años, me convertí en Bahá'í,
la señora Ciazuay, que está en Bolivia, y mi gran amada madre del alma, esta Eres Rosario Scui, que vino a los 38 años a Argentina en el año 1968. Ellas también son mujeres líderes, porque dejaron su país y eran muy jóvenes a enseñar la unidad y la palabra de Bajaola. Yo creo que todas las mujeres debemos incursionar en todas las ciencias, en todas las educaciones, en todos los conocimientos, que somos las que mejoraremos y las que llevaremos adelante este mundo, este país. Entonces, yo no sé si se me está entendiendo, porque no veo caras, pero bueno, no sé. No, sí, te quisiera. Estamos escuchando. Y, bueno, y estamos atravesando, hablar de todo esto parece fantasioso, pero es real, y estamos en una época muy oscura, ¿no? Pero les puedo asegurar que creo tan fervientemente en Bajaola, que significa gloria de Dios. Uh-huh. Que aunque estas épocas sean muy oscuras, el futuro de la humanidad y la paz mundial es inevitable. O sea, pasaremos momentos duros, pero las mujeres estamos preparadas y las niñas que vendrán las prepararemos educándonos, tratándonos con amor, tratándonos uno al otro, como dijo Jesús, amados unos a los otros. Todos los enviados de Dios en distintas épocas del mundo han mandado un mensaje para la evolución de la humanidad. Entonces, creo que no es bonito decirlo, pero a llevarlo a la acción es lo importante. Yo creo que de esta manera, unidas, escuchándonos, ayudándonos, lo vamos a lograr. Así es. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Gracias. No sé si alguna vez más quiere hacer alguna pregunta para Graciela. No, la verdad que muchas gracias, Graciela. Hermosas palabras. Muchas gracias por el apoyo, por el acompañamiento. Vos fuiste la primera mujer que me dijo que sí a este encuentro, a esta iniciativa y a este diálogo interreligioso, así que yo te agradezco de corazón, que lo Dumare te dé todas las bendiciones posibles, así que muchas gracias, Graciela. Bueno, agradezco esta oportunidad y le doy gracias a Dios de tenerlas a ustedes conmigo, porque ya están en mi vida. Sí. Así que las abrazo con mucho amor y ya baja para todas ustedes. Muchas a todos gracias. Y gracias, disculpen estar en este edificio con tanto hierro y no pudimos mirarnos, pero al menos nos escuchamos. Gratitud para todos los auspiciantes, Lorena, y a todos ustedes. Muchas gracias, Graciela. Te mando un abrazo. Otro. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya culminando, aprovecho estos últimos minutos del encuentro de mujeres de los cuatro puntos. Quiero agradecer al director general de José Cepaz, el director de culto, el director general de culto, Jorge Sánchez, por el aporte que hace a la unión y al fortalecimiento del diálogo interreligioso. Y quiero pedirle que nos dé unas palabras. ¿Me escuchó, Jorge? Sí. Bueno, hola. ¿Se escucha? ¿Hola? Hola. Sí, Jorge. Ah, bueno, buenas tardes, casi noche, tuve que levantarme a encender la luz. Bueno, primeramente te felicito por este encuentro, por este emprendimiento. Agradezco a todos los que participaron y te hayan acompañado en este momento. Es muy importante lo que se está haciendo en esta cuestión del diálogo interreligioso. Y como dijo también la chica esta de Cienciología, el diálogo tiene su dificultad, porque el diálogo es que cada uno exponga, pero muchas veces nosotros vamos al diálogo
diciendo, vamos a dialogar, pero esto, 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 esto no se toca. Entonces no es un diálogo. Tú me puedes decir de todo lo que quieras, pero tienes que decir que yo soy de ojos celestes, rubio, de gran melena y jovencito. Bueno, es así. Entonces no es diálogo. Ya tengo barba blanca, ya tengo pelado y no tengo ojos celestes. Bueno, entonces es una cuestión así. Muy lindo todo lo que hemos escuchado. Esperemos que esta sea la primera, pero no la última. Así y es. Que luego de 30, en vez de 32 participantes como hoy, que otras veces puedan ser cientos de cientos. Me sentí cómodo, a pesar de ser uno de los poquititos hombres que éramos, pero ya... tampoco tenía tuvieron problema. Miedo los hombres porque han sido invitados también, ¿eh? Sí, yo invité también algunos cuantos. Bueno, muchas bendiciones para todos y felicitaciones. Gracias por invitarme a mí también. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al auspicio de Tonacea, aquellos que reparan el camino, el programa radial de interés general, cultural y religioso, como así también agradecer por la difusión y el acompañamiento de otras difusoras como Grande Ayer Argentina, Brasil, Bermelo y Preto, Voces del Orum, Onaimo. Son programas de matriz afroamerindios que se comprometieron con la causa. También no me quiero olvidar de agradecer a mis amigas, ellas son las hermanas del Movimiento de Mujeres Líderes de Aquesan Orum, por la buena predisposición en todo momento, su tiempo valioso brindado a esta transformación. Además está decir que tienen un lugar en mi corazón, así que gracias a todas y cada una de ellas. Para cerrar este encuentro, quiero transmitirles que me siento muy feliz, muy honrada de estar acompañada de tan distinguidas, destacables y hermosas mujeres con grandes valores. Gracias. La verdad que estoy muy, muy, muy contenta. Me estoy emocionando. Hoy quiero transferir a las nuevas generaciones que debemos dejar un legado de unión y paz a partir de cada grano de arena que aportemos a la renovación del mundo. Una de las luchas de mujeres líderes es continuar con la transformación social desde cada espacio donde nos encontremos. Así que muchas gracias. Tal vez todas estas acciones en conjunto ayudarán a construir a la mujer del mañana. Buenas noches a todas y todos. Hasta el próximo encuentro, si Olodumare así lo dispone. Iré a Lafia, Agboato, Ayé, bendiciones. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Bravo, saludos, felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Saludos. Muchas felicidades. Tenía mi nombre al lado, no me dejaba hablar. ¿Perdón? ¿Qué hago, señora? Tenía a él al lado, no me habilitaba el micrófono. Me dice, no, no me dejaba hacer el comentario en chat. No, porque vos hablas mucho. Oh. ¿No? ¿Para qué lo invité? Fue hermoso. Yo quiero felicitar que haya estado aquí con nosotros Nedia Roque de Picone. Ella es una de las personas que impulsa el diálogo religioso femenino en el Congreso de la Nación, donde tanto energía positiva necesita para que nuestros legisladores tengan y se reconozcan como seres espirituales y puedan darnos un buen camino. Muchas gracias, Nelly. Yo sé que tenés una agenda súper ocupada y que hayas estado aquí para mí es un gran honor. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicas, gracias. Ya las dejo libres. Nos vemos. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Chao. Tetede aje olokun tetede o aje olosa o aje wole mi o tetede tetede aje olokun tetede o aje olosa o aje wole mi o tetede aje aje ko ya le bi gba yi aje ko ya wa le mi aje ba mi lele aje ki ni olowo ki ri omu se orire ke mi ma ni olorun temi aje ba mi duro aje wole mi o tetede aje mo pada leyin mi aje o aje ti sasase we aje ti so ma di baba aje wole aje ti segbon daburo aje anamanaye anagbagba o si lo si lo aje olosa o aje mana mi ore re se nama tetede aje o nana baba lawo aje lo di baba aje o aje olosa o aje ti de bo mi o si se bo aje de o aje ko ni su su aje wole bi aje wa de ni aye aje o ni bi aje kare le wa lori sun aje de o aje o aje kare le mi la yi ko wa lori sun aje kare le mi ko wa lori kale nbe toro fo ya gbe aje o lati kekere ni sebi sebi ti gbe aje lomo re lori ah imi gbe aje lori aje o lo de mi imi de mi de aje o aje o lo sa o mo gbe aje mo gbe ola nte mi mo gbe iku ba le oro aje o ise o mi oro lo we mi aje o se yesu nga musere usike yesu nga sawada ise oni mo ko laya ko mama nama aje o aje olosa o aje wole bi o tete aje ogun ni so tete oni so aje o lapu tete de o aje olosa o aje ba mi gbe akare le ngba yi soy Oyare Milekun y en este video voy a explicar de forma sencilla qué es el orum, nombre